Vale, nada, perfecto, vale. Vamos entonces. Muchos de nuestros hermanos de Galicia, del resto de España y de más allá de las fronteras han encontrado la muerte de modo inesperado y prematuro. Otros han resultado heridos de diversa consideración y todos sufrimos el dolor y la angustia ante lo irremediable. Somos conscientes de lo que requiere la solidaridad y de lo que pide también nuestra condición de cristianos. Por eso nos hemos reunido aquí, para impetrar del Señor de la vida una eternidad feliz para los muertos y una vida esperanzada para los que aquí quedaron. Al ofrecerle al Padre el sacrificio redentor de su Hijo, vamos a pedirle que nuestros pasos discurran por la senda de la vida, de suerte que, llegado el momento de abandonar este mundo, podamos ser recibidos en las manos de Dios.